Vamos a vacunarnos, chicos. Estamos esperando a que nos pasen para que nos den la vacuna a mí y a Alex. Vamos a ver qué sucede al ratito, chicos. Mira, I'll grab it. Tanta cachucha. Okay. Wait, that's it. Relax, yeah, Alex. Very good. Yeah. Always. It's gonna be over in a second. No, relax. Relax. I can see right away when you tense up. Done. Hi, Alex. Okay. You're just gonna sit out there for about 15 minutes, okay? Chicos, ya nos pusieron la vacuna, ahora estamos esperando aquí 15 minutos para ver la reacción que vamos a tener. Y mi niño desde chiquitito, siempre que lo iban a vacunar, siempre me decía, dame la mano, abrázame, dame la mano, quiero sentir tu soporte. Y hasta el día de hoy, chicos, tuve que agarrarle la mano porque a él le da como nervios, chicos. Pero bueno, aquí vamos a estar 15 minutos a esperar a ver cómo nos va desde ahorita. Ya salimos, chicos, ya estamos aquí. Solo estoy esperando a Alex, que se quedó pagando unas cosas. Y pues ya. Ya nos vacunamos, ahora vamos a esperar. Me vine antes de ver la reacción, chicos. No siento nada. Creo. Aunque hace ratito que nos estaba esperando ahí, sentí como que... como cuando te echas gotas en la nariz y te pasa algo por la garganta. Como tipo, como algo de medicina. Así sentí un poquito aquí en la garganta. Sí, nada más. Pero, pítale. Alex, aquí, mijo. Y este... y nada más, pero... No siento ni dolor en el brazo. Incluso cuando la muchacha me puso la inyección, la vacuna, como cuatro carros, no sentí nada. Una mano bien suavecita, bien ligerita. Pero ahora vamos a ver en el transcurso del día y mañana y los días, a ver cómo me siento. Nos vamos ya. Chicos, ya llegamos a la casa. Ya tenemos ratito que llegamos. Pues no siento nada, no me duele el brazo, espero que no tenga más reacción con el tiempo. Y ahorita me acaba de llegar un paquete, les voy a enseñar lo que encargué, estoy bien contenta. Miren, encargué unos zapatos en Aldo, ya tiré la envoltura y quiero que vean los zapatos que mandé pedir. ¡Ay, qué cosas tan preciosas! Vean qué chulos. Miren, ¿a poco no les gusta? Yo los quería en color negro, pero no había, así que pues dije, no importa. Sirve que con este color se me ven más largas las piernas. Vean qué bonitos están, qué cosa tan hermosa. Bien chulos de preciosos. Así que estos los estrenamos al día del karaoke. Sí, cómo no, con mucho gusto. Espero que les gusten. Son talla... ¡Ah, hijo, la peinada! ¿Qué talla son? 7 y medio creo que mandé pedir. No, 8. Vamos a ver si me quedan. Pero vean qué bonitos están. Son altos, salen como en casi $100 estos zapatos. Así que la que guste, pues vaya a aldo.com. Ya le di la propaganda y no me están pagando. Pero vean qué chulos zapatos. Me encantan. Voy a imprimir unos papeles que necesito. Continuar. Voy a imprimir unos papeles. What? A ver. Y son 3 papeles los que tengo que imprimir.
Nada más una. A ver si sale. Sí, sí sale. Tengo que ir a entregar esto y a ver qué. Aquí tengo mi impresora para mis pasteles. Y esto es para imprimir cualquier cosa. Así que pues ahí está. ¡Ay, ya me mañaron! ¡Ya me mañaron! ¡Ay, qué loco! ¡Qué mi amor! ¿Quién te bañó? ¿Quién te bañó? ¿Quién? ¿Quién te bañó? ¡Tu madre te bañó, mi amor! ¡Ay! ¡Sí, mi vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, ay, 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 qué loca! ¡Ay, 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 ay, ay! Chicos, ya me voy a poner a hacer de comer. Ya es bien tarde. Son las 4:30 de la tarde. Y pues yo, bañando a la ternurita, pues como, ¿verdad? Porque me tienes que bañar, mamá, porque me tienes que bañar. Pues sí, ¿qué estás pensando? ¡Ay, Diosito santo! Ya me mañaron, chicas. Ya me mañaron y me secaron mi pelito. ¡Ay, qué cosa tan preciosa, hombre! Y huelo bien bonito. ¿Sí, mi amor? ¿Sí? Y bueno, chicos, ya la bañé. Y ahora sí, me voy a poner turbo. Yo creo que voy a hacer una sopita Jake. Una sopita de fideo, chicos. Nomás que yo digo que una sopita Jake. Una sopita de fideo para algo como calientito para estos malestares de la vacuna. No se crean, yo me siento bien, no me siento mal para nada. Ni me duele el brazo, nada, nada. Bendito sea mi Padre Dios, porque antes de... Ahí me verán bajando a todos los santos del cielo, chicos. Porque... Pues no, es que uno no se quiere poner malo. Uno no se quiere poner malo con ninguna reacción de nada. Y dije yo, no, Diosito santo, ayúdame, ayúdame, porque si yo me enfermo en esta casa, nos engusanamos todos. Sí, chicos, porque uno de mujer es el que mueve el pandero en una casa. ¿Ustedes creen que yo voy a estar atenida, que mi marido llegue y me haga de comer? No, pues no. Pónganle que ya estando una emergencia muy necesitoria, en una necesidad muy necesitoria, pues ahí sí era, aunque yo no lo quiera molestar. Pero no, chicos, mientras yo pueda, es mi obligación darles que comer a mi familia, tenerle comidita a mi marido para cuando él regrese, porque si no, imagínense, imagínense. No, 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 no. Y pues gracias a Dios no me siento mal, chicos, gracias a Dios me siento bien. Así que, pues bueno, me voy a poner a hacer una sopita de fideo y ahorita las veo. ¿Qué creen, chicos? Cambio de planes. Que pensé que tenía jitomates para hacer la sopita de fideo y no tengo. Así que lo que voy a hacer va a ser un espagueti verde. Aquí tengo los chiles, le voy a poner la crema, el queso. Voy a poner ahorita a calentar el agua. Le voy a poner un chorrito de aceite. Y un puñito de sal. Para que quede bien buena la pasta. Un poquito de sal. Y ahorita que empiece a hervir, voy a agregar la pasta. Esta es hecha a base de arroz integral. Es gluten free. Y bueno, pues voy a usar esta en lugar de esta porque no tengo jitomates. ¿Pueden creer eso, chicos? Voy a dejar que se caliente, lo voy a agregar y ya me voy a poner a hacer esto. Mientras, voy a poner a asar estos chiles. Los voy a lavar. Y los voy a poner a asar para agregárselos a la salsa, a la crema. Y que queden bien buenos. Bien buenísimos, chicos. Bien bueno el espagueti. Y como
tengo la parrilla así, pues lo voy a poner a... Pues voy a poner a asar así. Como en el rancho, chicos, como antes nuestras mamás hacían la comida. Que calentábamos también las tortillas así, en la parrilla. ¿Se acuerdan? O nada más nosotros. Porque yo me acuerdo que mi mamá así, para rápido calentaba las tortillas así en la... Así en la parrilla con la lumbre así, y no ponía el comal ni nada, y cuando asaban los chiles lo hacían igual. Así que, bueno, pues ahí lo voy a asar y las veo ahorita, chicas. Listo. Ya está el espagueti. Hice un agua de limón. Ya la tengo ahí lista. El espagueti ya está aquí. Rico, rico, chicos. Y ahorita nada más, ya cuando llegue mi viejo, le voy a poner unos pedazos de pollo para que esté listo todo. Así que bueno, pues ya. Y en un ratito, miren, en una hora me aventé todo, chicos. Pues no es nada de batalloso, no tiene nada de ciencia. Ya acabé con la comida, bendito sea Dios. Ahora, a lavar estos trastes que tengo aquí. Y no son muchos tampoco. Así que me voy a poner a lavar los trastes para que no se me vayan juntando. ¿Verdad? Hay que ir ensuciando e ir lavando. Puse unos pedazos de pollo a dorar aquí en la freidora. Ya le di de comer al ruso. Ya comió. ¡Ay, los pectorales! Y yo ya me serví aquí, chicas y chicos. Ya me serví. Me voy a comer un aguacate entero, porque están bien chiquititos. Entonces, aquí tengo mi vasito de agua. Provecho a quien esté comiendo cuando vea mi video, chicos. Bueno, chicos, ya di de comer. Ya estoy aquí trabajando, editando un video. Así que hasta aquí voy a dejar el vlog del día de hoy. Me siento con sueño nada más. Me siento como débil, es lo único que siento, como debilidad, cansancio. No me duele el brazo para nada, chicos, pero sí siento mucho sueño. Así que, pues voy a dejar el vlog hasta aquí. Nos vemos en un próximo, si Dios quiere. Vamos a ver cómo amanezco mañana. Espero que amanezca bien. Alex sí empezó como mareado, nada más, pero todo bien, chicos. Y espero que así sigamos. Tengo aquí hasta mis lentes porque me siento hasta con la vista como cansada. Me siento así. Pero bueno, vamos a ver mañana cómo amanezco, chicos. Así que les mando besos, bendiciones. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.